No olviden de subrayar su título, ¿ya? Adición y sustracción de números decimales. Listo. Ya la clase pasada, antes del bimestral, hemos visto cómo se genera un número decimal, ¿cierto? ¿Qué tipo de números decimales había? ¿Quién se recuerda? ¿Qué tipo de decimales había? Periódico, puro y el otro, el mixto, correcto, ¿no? Y el normal, ¿no? El natural, ¿no? El número decimal natural, ¿no? El que se generaba dividiendo entre 100, ¿no? ¿Se recuerda? Entonces, como ya hemos visto cómo se genera un número decimal, vamos a ver ahora cómo se suma y cómo se resta esos números decimales. ¿Ya? No es difícil, ¿ah? ¿Eh? Ojo, ¿eh? No es difícil, ¿ya? Y acá también te puedes ganar puntos, chicos del Zoom y chicos presencial. Acá también te puedes ganar puntos. Recuerda que esos puntos te va a valer para tu examen bimestral. Varios se han salvado con esos puntos. Así que trata de participar, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? A ver, ponemos número uno. Adición de números decimales. Adición de números decimales. ¿Ya? Colocamos número uno, ponemos adición de números decimales. ¿Ya está? ¿Listo? Debajo ponen, para sumar números decimales. Yo les voy a dictar, yo los voy a dictar. Copien, por favor, yo les voy a dictar. Debajo del primer punto de adición de números decimales, debajo de del punto de números decimales, van a colocar, para sumar números decimales, coma, debemos, dos puntos, ponen por favor, para sumar números decimales, coma, debemos, dos puntos, primer guión o asterisco, como quieras poner, guión o asterisco, ¿ya? En ese primer guión o asterisco escribir dichos números. ¿Ah? Escribir dichos números. Escribir dichos números en forma vertical. Y esto es muy importante. Escuchen, ¿ah? Escribir dichos números en forma vertical con la coma, esto es importante, con la coma alineada, con la coma alineada. Esto es importante, chicos. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo lo podemos sumar. Segundo asterisco o segundo guión. Con la coma alineada. Dime, April. Profesora, ¿a qué se refiere con coma alineada? Ahora les voy a explicar, hija. Ahora les voy a explicar. Copien nada más el concepto. Ahorita voy a hacer un ejemplo y les voy a explicar a qué se refiere con la coma alineada. ¿Ya? Punto aparte, ponen segundo asterisco, segundo guión, como ustedes quieran. ¿Ya? ¿Ya está?
Completar con ceros. Completar con ceros. Completar con ceros, coma. Completar con ceros, coma, para que todos, para que todos los números, para que todos los números, para que todos los números tengan, para que todos los números tengan la misma cantidad de cifras decimales. Para que todos los números tengan la misma cantidad de cifras decimales. ¿Estamos? Tengan la misma cantidad de cifras decimales. Listo, profe, ya terminé. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos al ejemplo, ¿ya? A ver, dice el ejemplo, efectúa, mira, miren, por favor, dejen de escribir un ratito, ¿ya? Por favor, dejen de escribir un ratito, todos atentos, ¿ya? Dice, efectúa 0,8345 más 1,5 más 0,34. A ver, voy a ir leyendo los puntos que han copiado y voy a ir colocando mis números decimales. ¿Qué dice el primer punto? Escribir números en forma vertical. ¿Cómo se escriben los números en forma vertical? Uno sobre otro, correcto. ¿Qué más dice? Con la coma alineada. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, coloco primero el primer número, ¿ya? 0,83. A lo mejor lo voy a escribir para que no se me haga tan, tan largo, ¿ya? A ver, 0,8345. Ya escribí el primer número, 0,8345. Profe, ¿qué quiere decir con la coma alineada? Que el otro número que vas a copiar, que respete la línea de la coma decimal. Es decir, lo vas a colocar así, mira. Y, profe, pero le falta más espacio. ¿Qué dice el otro? Completar con ceros. Completas. 1, 2, 3. Ahí está. Ya has completado con ceros el siguiente número. Te falta un número más. No te olvides que la coma debe estar alineada. Ahí está. 34. Pero, profe, le falta dos ceros más. Completa con ceros. 1, 2. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Sumar, nada más. Y lo sumamos como has aprendido a sumar desde inicial, ¿no? 5 más 0. Exacto. 5 más 0 más 0, 5. Colocas aquí el 5. 4 más 0 más 0, 4. ¿No? Acá estamos, 4. El otro, 3 más 0 más 4, 7. El otro, 8 más 5, 13. Más 3, 10. Pongo 6 y llevo 1. 1 más 0, 0 más 1, 2 más 0, 2. Y no olvide de poner la coma. Exacto. Respetando el orden de la. Respetando el orden de la coma. Copien, por favor, ese ejemplo. Copien. Pero eso lo va a dejar ahí. Sí, copien. Profesora. Dime. Nada.
¿Podemos copiar? Copien, copien. No he dicho que no puedan. Copien, chicos. Yo no sé lo que ha puesto, ¿no? Copien, chicos. Así es. Copien, copien. Profesor, no puedo ver el número 0,34 con ese comando. 0,34, ¿por qué no puedes ver, hija? Solo me sale hasta 1,5 mil. De repente tu pantalla está muy cerca, hija, trate de alejarlo. De repente tu pantalla está, le han hecho zoom, por eso no puedes ver toda la pantalla. Porque acá me aparece toda la pantalla, hija. Sí, profe, ya lo tenía agrandado. Ya ves. Chicos, una pregunta. Nosotros hicimos la clase antepasada, antes del bimestral, hicimos las ubicaciones de los decimales, ¿se acuerdan? ¿Qué nombre recibe el 8 después de la coma? 8, cuarta decimal. A ver, miren ahí pues, ¿qué? No, este 8 recibe un nombre, esta posición del 8 recibe un nombre, ¿cómo se llama? Unidad de millar. Unidad de millar. ¿Unidad de millar? No. Estamos hablando de la coma a partir de la coma decimal, Décimos. Y después del décimo, ¿qué sigue? Centésimo. Y después del centésimo, milésimo. Y después del milésimo, diez milésimo. Chicos, eso no se olviden, ¿ah? 10 milésimos. Esos son después de la coma, ¿no? O antes de la coma. Décimo, centésimo, milésimo, diez milésimo. Después de la coma ya viene lo que tú me dices, ¿no? Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No te me vayas a olvidar, ¿ah? Listo, copien por favor rápido. ¿Ya está? Un minuto por favor, un minuto. ¿Dónde no ves, hija? Es lo que tú me acabas de editar, décimo, centésimo, milésimo y diez milésimos. Acá arriba, arriba de los números de los decimales. Aquí arriba, acá. He puesto la D de décimo, la C de centésimo, la M de milésimo y la DM de diez milésimo, ¿no? ¿Listo? ¿Ya estamos, chicos? Muy bien, continuamos. Pongo ahora número 2. Sustracción de números decimales. A ver, vamos a restar, profe. ¿Será igual? Parecido. Es parecido. Solamente hay que tener un poquito de criterio nada más aquí. ¿Ya? Sustracción de números decimales. Así es, amigo. Ahora. Sustracción de números decimales. Para restar números decimales, coma, debemos dos puntos. A ver, copien ese pequeño concepto, por favor, ¿ya? Para restar números decimales, coma, debemos dos puntos.
igual que la edición, ¿no? Escribir dichos números en forma vertical con la comba alineada, lo mismo que la adición. Completar con ceros para que todos los números tengan la misma cantidad de cifras decimales. Igual, igualito es. Vamos a ver cómo se resta, pues. Vamos a ver cómo se resta. Copie, por favor, copie, copie. Profesor, es igualito, pero lo único que cambia es restar. Ya, correcto. Vamos a ver si es igualito o no. Chicos, sus cámaras deben estar prendidas. Rocío, Francesca. Ya han visto que su nota está baja porque no me han entendido las cámaras prendidas. ¿Eh? Ya he mandado un reporte a la dirección por qué su nota está baja. Porque su cámara no está prendida, no está participando. Solamente ingresan para la foto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así que Jacob, Francesca, Rocío, sus cámaras. Si no, los voy a mandar a sala de espera, ojo, ¿eh? ¿Ya? Les voy a dar 5 minutos para que prendan su cámara. Si no, los mando a sala de espera. Vamos, chicos, copien, por favor. Después vamos a ver lo que es la multiplicación de números decimales. No es difícil, es fácil. Estos temas son sencillos, chicos, para ustedes. Solamente sumar, restar, multiplicar, nada más. Dividir no. ¿Listo? ¿Copiaron? Listo. Cuando copien, por favor, quiero que me presten atención, ¿ya? Si tú me prestas atención, después cuando deje ejercicios, te vas a pasear. Así que préstame atención, por favor. ¿Ya? A ver, un ratito, por favor, dejen de escribir. Un ratito, dejen de escribir, por favor. Estrella, por favor, deja de escribir, chicos. ¿Qué dice aquí? 4 menos 2,674. A ver, pregunta. Los números decimales, ¿cuántas cifras tienen en la parte decimal? 3 cifras. Entonces, cuando yo coloque el 4, ¿cómo lo voy a poner solito? 4, muy bien, Gerard, 3 ceros, 1, 2, 3, ¿cierto? Y ahora coloco el otro, ¿no? 2,674. Eso es lo que me está diciendo el concepto que está arriba. Ya alineé, miren, ya he alineado mi decimal, he alineado la coma decimal, acá está, mira, ve, está alineado. Alinear quiere decir que esté en el mismo, en la misma línea. ¿Y ahora qué hago, profesor? ¿Cómo lo resto? Resta como tú has aprendido, nada más. Vas a restar como tú has aprendido. No. Vas a restar, no vas a sumar, ¿ah? No puede salir igual, porque vas a restar. A ver. Vamos a ver si sale igual que dice mi amigo. A ver, vamos a ver. Pregunta, ¿puedo restar 0 menos 4? No. ¿Qué hago? El 4 le empresta. El 0 le empresta. Pero el 0 no le puede prestar. ¿Qué hace ahora? El 4 le empresta. Y el 0 le empresta el 3 y el 3 le empresta el 3. Correcto. El 4 le presta el 1, ¿no? Y él se convierte en 10, ¿cierto? Pero el 10 le va a prestar a él un 1. Él se convierte en 9, se convierte en 10. El 10 le va a prestar un 1. Al final se convierte en 10. Y él se va a convertir en... ¿Y el otro? Ahora resta. 10 menos 4, 6. 9 menos 7, no, como que 3. 9 menos 6, ahora sí 3. Coma. Este es 3, no te olvides, quedó en 3, ¿ah? 3 menos 2, 1.
1,326. Copien, por favor, eso de allí, ¿ya? ¿Difícil? Nada, nada que difícil. A ver, chicos, pregunta. Esto ustedes lo deben saber de memoria porque les he enseñado. ¿Qué nombre recibe él? Ya, un ratito. Muy bien, profesor. El primer número mayor recibe el nombre de minuendo. Sustraendo. Y el último recibe el nombre de diferencia, ¿ya? Y en la suma, ¿cómo era? ¿Quién es sumando? Sumando es un numerador. ¿Qué? ¿Qué nombre reciben ellos todos juntos? A ver. Ya, se han olvidado. ¿Qué pasó? ¿Qué nombre reciben los tres juntos? Justo me han dicho, chicos. Sumando. Los tres juntos reciben el nombre de sumandos. ¿Y qué nombre recibe el resultado? Suma. Ya está. Eso no se olviden, ¿ah? ¿Eh? Copien, por favor, ahora sí, copien. Ya, muy bien, gracias. Un ratito, por favor, un minutito. Chicos, una pregunta. A ver, miren el lapicero un ratito, por favor. Si esta es una sustracción, una resta, ¿cómo puedo comprobar que esta resta es la correcta? Que el resultado está bien. ¿Cómo lo puedo comprobar? Profe, para comprobar, tengo que sumar la diferencia con el sustraendo. Si yo sumo ellos dos, me debe salir el minuendo. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en mente siempre en la sustracción. Para comprobar una sustracción, puedo sumar la diferencia, que es el resultado, más el sustraendo. Si sumo ellos dos, profe, me debe dar el minuendo, que es el primer número. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Están atentos. Y copian esa nota final, ¿ya? De ahí hacemos ejercicios.
Después damos un break y ahí entramos al otro tema, ¿ya? A ver. Copien, por favor, hasta la nota de abajo, ¿ya? Nota, recuerda que solo sumamos y respetamos decimales exactos. ¿Cómo decimales exactos, profesor? Pregunta, ¿puedo sumar un decimal periódico puro con un decimal exacto? No. No, ¿por qué? Porque dice que solo sumamos y respetamos decimales exactos. Y un decimal puro no es exacto, ¿no? Porque su cifra es infinita, ¿ya? Recuerda que el minuendo es mayor que el sustraendo. Claro, el número que va arriba debe ser mayor con el número que va abajo para restar, ¿no? Eso es lógico. A ver, copien hasta ahí, por favor, vayan copiando. ¿Cómo era la solución de este ejercicio de aquí? Me piden la suma, ¿no? ¿Qué hacía yo? Fácil, colocaba 1,230. 1,23, primero el 3, primero hasta ahí llego. Bajo y coloco ahora el 48,007. Pero profe, arriba el 7 le falta un 0. Y nada más, profe, ahora sumo. Bajas el 7, el 2 y el 3. Así es. Sumas 0 más 7, 7. 3 más 0, 3. 2 más 0, 2. Coloco la coma, coloco la coma. No me olvido esto, ¿ah? 1 más 8, 9. Y el 4 solito, 4. 49,237, ¿no? Facilito. ¿Difícil? No. Nada, profe, facilito. Puntos regalados, ¿ah? Puntos regalados. Ya, ahora sí, ¿ah? Ahora sí, solamente los... Ya, los 5 primeros, ¿ya? Nada más, ¿ah? Los 5 primeros, nada más, ¿ah? ¿Ya? De ahí ya no recibo a nadie más, ¿ah? ¿Ya? Los 5 primeros. Los del Zoom, me levantan la mano o me mandan un mensaje, ¿ya? Solamente los 5 primeros, ojo, ¿ah? Un ratito, pues, chicos, un ratito. A ver, un rey, que el cuento por atrás, digo. A la cola, a la cola, a la cola, a la cola. Acá. Te resta, ¿no? Sí. Se suma. Sí, pues yo también lo voy a enviar. Vamos, mira. 4 más 8, 12. ¿Ves?
¿Ya? Okay, ya, la cola, la cola, la cola. Solamente los cinco primeros, ¿ah? Va José Miguel también, ¿ah? A ver, no entiendo, hijo. A la cola, la cola, la cola. Ya, a ver, vamos a ver. Un ratito, dos. 8, 3, 11. ¿Cuál es la coma acá? ¿Acá o acá? No, el 2 debe estar acá. Porque la coma es 32. 32, 81, 2, coma, tú me puso el 2 acá. Ahí está mal. Ya, a ver. Ya, 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 muy bien. Mira, está acá jugando. Luego el resultado de los que están. No me gusta, ya le envié el. Ya, muy bien, José Miguel, Piero y April también. Están en mal. En una florcita 17, vamos. Pero acá es resta, hija, no suma. Tú me estás sumando. ¿Qué me salió la suma de acá? 4. Y la resta tiene 5 porque la mente de acá. No. 4 menos 8 no puedo restar yo. 4 menos 8 no puedo restar. Francesca, envía por favor tu ejercicio todavía. No hay nada. No. Suma y resta. Ah, ya. 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 Profesor, con el resultado de suma lo puedo restar también, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver. Un ratito, Emily. Un ratito, Emily. Voy a corregir a los. Espérame acá nomás. Ya, un ratito, Ancola, Ancola, Ancola. Un ratito, voy a corregir a los chicos de Zoom. Sí, también. Amigo José Miguel, no todos los números se están sumando. Acá hay una resta, José Miguel. Acá hay una resta. No todos se están sumando. Ahí hay una resta. ¿Qué? Hace frío. Está mal, está mal, Piero. Un ratito, chicas, un ratito. Está mal, April, tu resultado de la resta. ¿Tú me estás dando en la hoja? Sí, yo voy a estar. Tenemos un comentario. Tal vez alguien más puede comentar. Muy bien. Le mandé uno más claro. Ya, muy bien, Francesca. Muy bien, Francesca. Van uno Gerard, uno Francesca. Vamos a ver lo demás. Está mal. Está mal, Jacob. ¿Cómo sabes que tendrá? Está mal, también está mal, April. Verifica bien, por favor. Ahora sí, a ver. Ya, la última oportunidad, si ya está mal, ya no vale corregir, ¿eh? A ver, ya. Uno, está mal. No puedes restar 4 menos 8. No le puedes quitar el 4, 8. Cuatro, quince, ya. Ya, muy bien. Ya. Van tres. Si está mal, ya no hay oportunidad. Está mal. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos?
Ahora lo verificamos. 1 menos 0, ¿cuánto es? 1 menos 0, ¿cuánto es? 1. Acá está bien, acá también está bien, ya. Por esta oportunidad, ¿eh? A ver, Ica. ¿Dónde es 27, hija? Anda, anda. ¿De dónde se acaba 27,31? Es 2,731, no es 27,31, ¿ya? Van 3, ¿ah? Van 3, ¿ah? He dicho 5. No. Listo. A ver, vamos a corregirlo. Miren a la pizarra, por favor, todos. Todos miren a la pizarra, ¿ya? Todos, todos, todos. ¿Por qué se confunden en tan sencillo? Porque, chicos, ustedes no deben ser alumnos mecánicos. Ustedes deben ser alumnos analíticos, de analizar, de meditar. ¿Qué me está pidiendo aquí? ¿Todo se suma? ¿Toda la operación es suma? No. No, profe, acá me está pidiendo sumar estos dos números y luego restarlo, profesor. Eso es lo que yo tengo que ver. No sé lo por hacerlo, tengo que analizar mi ejercicio. Entonces, ¿qué me conviene primero hacer? Bueno, yo he aprendido que cuando tengo operaciones combinadas, resuelvo de izquierda a derecha, profesor. Entonces, voy a empezar por la suma, ¿sí o no? Sumo. ¿Qué voy a sumar primero? 32,81. Muy bien, 32,81. ¿Más quién, ah? Más 2,81. Pero recuerda que tengo que alinear mi coma, claro. 7, 3, 1. Profe, arriba le falta un 0. Colócale 0, pues. Ya está. Vas a sumar. A ver. Una suma sencilla. A ver, para no equivocarnos. Ahí está. A ver, para no equivocarnos, ¿ya? A ver, 0 más 1, 1. 1 más 3, 4. 8 más 5, 15. Llevo 1, ¿no? Sí, no te olvides de la coma, no te olvides de la coma. Acá es 1 más 2 más 2, 5. Y el 3 lo bajo. Listo, ya acabé esta primera suma. ¿Ahí acaba mi ejercicio? No. Me pide restarlo con 0,48. Entonces, ¿qué hago? Pongo 35 nuevamente, coma 541, menos, ¿menos quién, ah? Menos 0,48. Respeto la coma, el orden de la coma. Y como le falta un 0, completo con 0. Y ahora lo resto. Chico, como tú sabes restar desde inicial. A ver, 1 menos 0, 1. No le quito nada. Pregunta, ¿puedo restar 4 menos 8? No. A ver, quítale 8 al 4. No. No puedo, profe, muy chiquito. ¿Qué hago? Profesor, el 5 le comparte el 4. Correcto. El 5 le comparte 1 y el 4 se convierte en 14. Y el 5 se convierte en 4, ¿no? Y resta, ¿no? 14 menos 8, 6. 4 menos 4, 0. Colocas la coma que te falta y restas. Bueno, bajas del mismo porque no resta con nadie. 35,061. Ese era tu resultado final. ¿De acuerdo? ¿Difícil? Ya ves, deben analizar. 8:41. A ver. ¿Desean otro más o no? Sí, profe, sí. A ver, voy a regalar dos puntos, ojo, ¿eh? Dos puntos, ¿eh? Dos puntos, ¿eh? A los cuatro primeros, ¿ya? Ya, pero es un ejercicio diferente, ¿eh? Pero por eso le digo, ustedes tienen que analizar, sean analíticos, no mecánicos, ¿ya? A ver. ¿Qué? Anda, hija. ¡Ah, claro, por
Copien la pregunta. Ah, ya, la respuesta. ¿Sí? Pero después me copian la pregunta. Después la respuesta que les corrijo, copian la pregunta, ¿ya? A ver. Chicos, no sean mecánicos, sean analíticos. Pónganse ustedes en el mismo lugar del problema. A ver, yo voy a la tienda y compro un polo. Me cuesta 19 soles 74. Y también compro un pantalón que me cuesta 78,25. Ya, yo compré esos dos prendas. Y yo pagué con un billete de 100 soles. ¿Cuánto recibe devuelto? ¿Qué hago? Ya, ahí, analicen ahí. Profesor, sería resta, ¿no? A ver, analícenlo ustedes, chicos. Es con dos puntos a favor, ¿eh? Yo no voy a ayudar a nadie. Profe, en resta, ¿verdad? Chicos, no les voy a ayudar, chicos, porque es con dos puntos a favor. Si un número está mal, toda la suma está mal, la resta también. No. Ya. Muy bien. Ya, un ratito, por favor, un ratito. Ahí te los llamo. Profe, yo le envié el mío. Ya, ahí lo veo, ahí lo veo, hija. Ya. Eso tengo que analizar esto. Ay, lo que me salga de esto le resta el 100. Siete, ocho, nueve. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acá, con 10 soles, es con 100 soles. Acá tú me has puesto 10 soles. Con la mía tenía un dibujo también. ¿Ah, sí? Quiero con dibujo. Sí, de hecho. ¿Ya? Es imprimido. Aquí imprimido. Ajá. Y también le pasó. Ajá. No. Verifica bien, tampoco. A ver, no te menos mal el resultado para ver si está bien o está mal. Entonces, ¿qué más hace? Nada. No, hasta el mío revíselo. Ay, hija, disculpe, me había confundido, olvidado. Tampoco, hija, tampoco, nada. Mira, ahí está el marco. No puedo ver.
Pónganse en el lugar del ejercicio. A ver, tú vas a la tienda, te compras un chupetín de un sol, una galleta de 2 soles y pagas con 10 soles. ¿Cuánto tendrías devuelto? 7 soles. ¿Qué has hecho para saber 7 soles? Pero antes de restar, ¿qué has hecho? Has sumado el sol del chupetín más los 2 soles de tu galleta, que serían 3 soles. Esa cantidad de 3 soles le has restado a los 10 soles que has pagado y te quedan 7 soles. Eso tienes que hacer en ese ejercicio de allí. La coma no se mueve, ¿eh? La coma se mantiene ahí. ¿Ya? Nada, amigo, ah, nada. A ver. Nada. Dime, Francesca. Ya le envié. Ya, a ver. Profesora, ahí se lo envié. Amiga Francesca, tu suma, la primera parte está mal, tu suma. Verifícalo por qué está mal. Amigo Fran, la suma está bien, la resta está mal. Lo arreglo. Sí. Profesor, no enviaré su WhatsApp. Ya. Profesor, le echo en una hoja. Ya. Para no perder mi cuaderno. Envíalo para corregirlo. Profesor, ya se lo envío a corregir. Ahora sí, Francesca, ahora sí, hija. Muy bien. Muy bien, Francesca. Falta uno último, un último. Ya van 3. Muéstrame la respuesta nada más, a ver. Falta un último. ¿Qué hizo la suma? Ya lo hice. Profesor, ya recién acabo de enviar la suma y la resta. Nada, amigo. Está mal tu resta. A ver. Ya, listo. Tiempo límite. Vamos a darle solución, chicos. Presten atención, por favor. A ver. ¿Quién lee, por favor, con voz fuerte el ejercicio? A ver, ¿quién me lee el ejercicio? A ver, Francesca, por favor, hija, ¿lo puede leer? Silencio, chicos, por favor. Paolo va a una tienda y compra un polo a $19.74 y un pantalón a $78.25. Si paga con un billete de 100, ¿cuánto recibe de vuelta? Muy bien, gracias, hija. Profesor, me piden saber cuánto recibe de vuelta. Ha comprado 2 prendas, cada prenda con diferente precio y paga con 100 soles. ¿Cuánto recibe de vuelta? ¿Qué hago primero para saber cuánto es lo que tengo que pagar? Sumo lo que estoy comprando, lo que estoy gastando. ¿Qué voy a sumar? 78,25 más 19,25
74. Claro, profe. Sumo esas dos cantidades para saber cuánto es lo que estoy gastando. Primero, para saber cuánto voy a pagar, sí o no. Si no, voy a pagar a ojo cerrado. A ver, sumen. Ah, ya, muy bien, hija. Muy bien, hija, muy bien, gracias. Profe, sale 97,99. Ya, muy bien. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 97,99. Listo. ¿Ya? Ahora, esto es lo que eso es lo que yo estoy gastando hasta el momento, ¿no? Pero, ¿qué dice el ejercicio? Si pago un billete de 100 soles, ¿cuánto recibe devuelto? ¿Qué hago entonces? Ahora pongo el 100 y lo resto con 97, vamos a moverlo un poquito para acá, .99. Profe, pero el 100 no tiene coma. Ponen la coma y añádale dos ceros. Ya está, nada más. ¿Qué tengo que hacer ahora? Restar. Resten, chicos, resten, resten. Por eso yo le envié la foto, ¿ya le llegó? Ya no se puede, amigo, ya no se puede, ya porque ya acabó el tiempo. Ya, a ver, profesor, gracias, hijita. A ver, profe. ¿Cero pero nuevo puedo? No. O el otro no puedo. El otro no puedo. ¿Qué hago entonces? El uno que está aquí va a prestar a todos, ¿no? Él se queda en 9, obviamente él se va a quedar en 0, ¿sí o no? Porque le ha prestado 1. Él se va a quedar en 9, él se va a quedar en 9 y él se va a quedar en 10. 10 menos 9, 1. 9 menos 9, 0. Pongo la coma. 9 menos 7, 2. 9 menos 9, 0. Y el 0 que está aquí, lo bajo. Entonces, ¿qué número te queda? 2,01 centavos, ¿no? Eso es lo que te queda. Sí, José, también en la farmacia. Ah, sí, restando cada prenda que queda, restando, ¿no? Ya. Esto es lo que debe quedarte. Ya ves. Difícil, chicos. No está difícil, ¿no? No está difícil, ¿ya? Vamos a dar unos 15 minutitos de break hasta las 9:10, mientras que el video que he grabado de clase va grabando, ¿ya? Va guardando. Vamos a cerrar un ratito el Zoom, ¿ya? Para que se pueda grabar el video y a las 9:10... vuelven a ingresar, por favor, con sus cámaras prendidas. Si no, no los voy a dejar ingresar. Jacob, Mabel, Rocío, sus cámaras prendidas, chicos, si no, los voy a dejar entrar a la otra clase, ¿ya? A las 9:10, por favor, vuelven a ingresar, ¿ya? 9:10.